que ninguna persona en esta vida merece que le arrebaten, la vida de esa manera, no. Si tú dejas de existir en esta vida, en este mundo, que sea por la voluntad de Dios, no por una persona que quiera arrebatártela. Me impresionó mucho y me da mucha tristeza, porque obviamente es gente que uno conoce, pero tristemente, diario, lamentablemente, fallece gente debido a la violencia. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Envies TV. El día de hoy iniciamos con una nueva sección, la cual es llamada Detrás de los Hechos. Para empezar con el pie derecho, el día de hoy les voy a hablar sobre el señor Fabián Ortega Piñón, mejor conocido como el Halcón de la Sierra. Claro, con mucho respeto para toda la familia, amigos y seguidores, ¿no? Para que les quede más claro todo esto, es que vamos a ir al lugar exacto donde el señor Halcón de la Sierra desafortunadamente perdió la vida. Les voy a estar comentando un poco más a detalle de cómo es que sucedió todo esto, ahí para que se queden, que el video va a estar muy interesante. En este momento me encuentro en la carretera que va de La Junta a la comunidad de Tomoche, aquí en el municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua. Bueno, pues los invito a que se queden, pues vamos a darle, gente. ¡Ánimo! Fabián Ortega Piñón era originario de la Pinta Gómez Faría, Chihuahua. A su corta edad, él se mudó al estado de Sinaloa, a la ciudad de Guasave. Después de un tiempo, se pasó a Guamúchil, Sinaloa. En sus inicios, cuando él llegó a Guasave, le batalló demasiado. Tuvo que limpiar carros, barrer banquetas de diferentes establecimientos, y después poco a poco se fue involucrando en la música, hasta llegar a tener grandes éxitos como lo son La Yaquecita, Aquel Amor, El Pajarillo, El Huizache, entre otros. Todos con ese estilo tan único que a él lo identificaba. Bueno, pues hemos llegado al lugar donde desafortunadamente pasó todo, al lugar de los hechos. Dimos con este lugar gracias a la ayuda de una señora de aquí de la comunidad de Tomoche. Nos comentó que aquí en este lugar que les voy a mostrar a continuación fue donde se encontraron los cuerpos. No sabemos en ciencia cierta si aquí es donde realmente ocurrió todo, pero aquí fueron donde quedaron los cuerpos del señor Halcón de la Sierra, del acordeonero y de otra persona que venía con el Halcón de la Sierra. Miren, se los voy a mostrar. Gente, como pueden observar, aquí en esta parte es donde se encontraba el señor Halcón de la Sierra. Bueno, fue donde encontraron los cuerpos del señor Halcón de la Sierra, del acordeonero y de la otra persona que venía con el señor Halcón de la Sierra. Según nos comentó la señora que nos ayudó a dar con la ubicación, fue en esta parte, pues como pueden observar, no hay ningún señalamiento, no hay que alguna cruz o algo, ¿no? Pues de hecho, pues hay mucha basura. Ahorita le vamos a dar una recogida, aquí todo esto, para que quede un poco más limpio, ¿no? Todo. Y no sé, quizás le hagamos ahorita una cruz con piedras de perdida para que tenga un señalamiento, ¿no? Ya que pues este personaje se lo merece. Thank you.
En el año 2009, el señor Halcón de la Sierra fue detenido junto a un grupo delictivo en Ensenada, Baja California. Todas las personas, al escuchar o ver este tipo de noticias, se imaginan lo peor de tal persona, sin saber realmente lo que hay detrás. Los cantantes están expuestos a correr muchos peligros, y este es un claro ejemplo de ello. Muchas veces se te pide ir a tocar a un lugar y son lugares a los que es imposible decir que no, y uno tiene que ir a hacer su trabajo, lo cual es cantar. Y desafortunadamente, muchas veces uno se encuentra en cierto lugar y por el tan solo hecho de estar ahí, piensan lo peor. Es así lo que pasó con el señor Halcón. Él se encontraba trabajando y al estar ahí, también fue detenido. Lo pasaron a Longo y de Longo lo pasaron a Tepic, pero afortunadamente luego salió. Después solamente tenía que estar yendo a firmar a Tepic, Nayarit. Un año después, se llegó el día de ir a firmar. Ya era su última firma para que su expediente quedara limpio, para ya no tener ningún cargo. Fue y firmó y ya se encontraba de regreso. Él estaba en Sonora y su destino era la Pinta Gómez Farías, Chihuahua. Le llamó a una persona llegada a él para que fuera por él a Sonora. Entonces, esta persona fue por él. Ya que venían de regreso, pasando unos cuantos kilómetros de la comunidad de Tomoshi, unas camionetas los pararon, siendo este el lugar donde desafortunadamente terminarían con la vida de Jesús Ortega, Manuel Sáenz y el señor Fabián Ortega Piñón, el Halcón de la Sierra. Tristemente, el señor Fabián y las otras dos personas no era para terminar de esa manera. Y más aún, que él no tenía nada que ver. Pero desafortunadamente, así es esto. No queda más que hacer, más que seguir recordándolo como él se lo merece, con su música. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero y el video haya sido de su agrado. Y si fue así, gente, los invito a suscribirse. Si les interesó el video, si les gustó esta temática, ¿no? Los invito a suscribirse. Se vienen más videos de este estilo. Vamos iniciando, vamos en el capítulo 1. Y pues están 100% invitados, gente. También quiero invitarlos a, si gustan, seguir al hijo del señor Fabián Ortega Piñón. Él también va iniciando en todo esto de la música, ¿no? Va, pues quiere seguir los pasos de su padre. Y pues, ahí por si gustan apoyarlo, gente. Aquí le voy a dejar sus redes sociales, ahí por si gustan ir a seguirlo. También, pues, los invito a que vayan a seguirme en mi Instagram, a BaezTV. Aquí le voy a dejar las redes sociales también, ahí para que vayan a seguirme, gente. Que tengan muy bonito día y pues, ánimo. Saludos.